Javier, tengo 22 años, soy de acá de Valdivia, estudiante, y estoy muy contenta por lo que están haciendo acá en Valdivia, el tema de las películas de terror. Vengo todos los años, así que dejo totalmente recomendado el tema de venir acá a la municipalidad, poder ver todas las películas de terror que hay, son todas muy muy entretenidas. Bueno, la primera vez que vine a ver El Sexto Sentido y llegué tarde, fue divertido. Y desde entonces como que caché que me gustaba en realidad venir a este evento. Y claro, el único año que falté fue el 2014, porque estuve fuera. Y bien, es para ganar el evento, porque siempre hacen películas buenas y otras como de comedia también, mezclado con terror. Yo soy Juan Leiva. A mí me encanta venir a todas las actividades culturales que ofrece la municipalidad. Teatros, y en este caso cine de terror. Me encanta a mí con mi señora las películas de terror. Bueno, nosotros somos directores independientes. Somos conocidos, entre comillas, como Cerebros Rancios. Cerebros Rancios, o Rancid. Estamos trabajando desde el 2014, justo finales de 2014. Empezamos un día, el Pablo nos dice, cabrón, tengo una historia, podemos hacer algo. Y ahí le dimos y cachamos que había química, había buen fiato, que la cosa funcionaba y empezamos a darle, ¿no? Para adelante. Y la idea del corto, básicamente, a pesar de que el Pablo, que es el que sale con la idea, todos nosotros somos los que la nutrimos de alguna forma. Bueno, el equipo, buscamos ahí por Facebook, gente que quería participar en grupos como de terror, ya, y de repente llegaron un par de personas. Bueno, pasado película salió de una idea, de la verdad no recuerdo ya aquí, pero pasado películas, ¿por qué? Por los directores que son pasado películas, o sea, creen más quizás de lo que pueden llegar a ser. En este caso fue una grabación de haber sido 2 horas, algo así, con un equipo que nos formamos por Facebook, con amigos, no sé, personas que nos apoyan siempre. Saludos a todos ellos, a Blake, Carlos, la Liri. ¿Qué más creo? ¡Corten! ¿En dónde está el zombie líder? Pero si le dije que está como medio enfermo, no sé. Falta uno ahí. Ahí, mira. Ahí. Justo ahí falta uno, ¿ah? ¿Eh? La cresta, weón. Se pierde el desenfoque, weón. Se pierde la brutalidad de la imagen, weón. Sergio, mira. César. Sergio, César, Pablo, para tocarlo. Da lo mismo. Nadie te va a recordar, weón. Tenés 30 segundos para ir a buscar tú, weón. Pero, señor, si le digo que está como medio enfermo. ¿Es necesario que te lo repita, weón? No. Ya, partiste, weón. ¡Ya, pues, Carlos! ¿Qué pasa con el zombie, hombre? Ya va. ¡Ya! ¡Estamos listos! Sonido, luz, cámara. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Pero espectacular! ¡Aquí la vamos a loca! ¡Perfecto! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Ahora, muchachos! ¡Bien! ¡Director, me estoy muriendo! ¡Excelente! ¡Queda lo hecho súper bien! ¡Mira el maquillaje! ¡Mira qué producción! ¡Genial! ¡Espectacular! ¡Vamos! Maquillaje, ¿dónde está? No, se fue la chica, pero que no sé qué onda, pero se fue. No. ¡Ah, no maquillar! ¡Ah! ¿Y el elenco? ¿Dónde está la actriz? ¿Dónde está el...? Puta, ¿cómo se llama? ¡César! ¿Dónde está César? ¡César! ¿Dónde? ¡Ya, pues César! ¡Ah! ¡Ah!